creo que esto de mensajes sonoros queda así perfecto, porque en realidad estamos las dos teniendo un discurso con nuestro instrumento de maneras muy diferentes, y a la vez las dos todo el tiempo nos estamos escuchando. O sea, no hay, a veces me ha pasado con otros live coders que tenemos como esta idea como técnica de, ah, bueno, cuando yo suelto este algoritmo, tú me contestas con este otro. Aquí es una cosa muy distinta porque ella no está ejecutando un algoritmo, ella está ejecutando con su cuerpo, ¿no? Y aún así hay una conexión que no puedo explicar, la verdad, pero es así muy mágica y es lo que me gustaría que la gente disfrutara. Me gustó mucho trabajar con live coding porque justo estábamos hablando con Malitzin que la forma en la que yo sintetizo o la forma en la que yo traduzco mis ideas a un sonido como que es en base a algo muy muscular, ¿no? Como, o sea, moverme arriba va a ser las notas más agudas y como que, o sea, yo sé, hay algo muy físico de cómo es que va a funcionar el sonido, ¿no? O sea, como que yo pulso y va a sonar, pero ella, la forma en la que ella genera un sonido es a través de un lenguaje que es más como más verbal, ¿no? Creo que me emociona mucho que el público de aquí siempre es muy exigente. O sea, viene como dispuesto a escuchar algo distinto. O sea, viene tal vez de forma inconsciente, pero saben que aquí van a encontrar otra cosa que no encuentran en el radio o en cualquier otro lugar del internet, ¿no? Y eso es emocionante, es un reto. La pieza que vamos a presentar, ya la presentamos una vez más y la vamos a trabajar más a profundidad para esta presentación en específico. Y vamos a tener visuales, que va a ser Malitzin. Y eso es algo nuevo. Live coding es como esta interfaz de conversación, porque como Mabe lo decía, o sea, ella tiene una relación muy física con su instrumento y la relación que yo tengo con mi instrumento, que es la computadora en este caso, es completamente de palabras, ¿no? O sea, no hay un momento en el que yo piense en mi corporeidad cuando estoy tocando. Yo estoy pensando como en el algoritmo que va a hacer que va a quedar con lo que ella está tocando, ¿no? Y es una forma como diferente de trabajar, sin embargo, se contesta así muy bien, ¿no? Que se mezclen los mundos, para mí se me hace interesante y me gusta, o sea, cómo suena. Cuando toco música, de hecho, pienso mucho en el sonido de sintetizadores, como cómo llegar a eso, cómo usar los armónicos, cómo que... O sea, me gusta mucho pensar en los sonidos electrónicos, me gusta. Y como que cómo hacerlo yo con mi instrumento me gusta también. Hola, soy Malitzin Cortés, acá CNDCD. Hola, soy Mabe Frati. Y te invito este 25 de octubre a Mensajes Sonoros. Número 7. Thank you.